Thank you. especialmente a nuestro conferenciante de hoy, Daniel Torregrosa. Con la charla de hoy, es la séptima, cerramos un ciclo al que hemos llamado Aquí hay mucha química, organizado entre el Centro de Investigación en Síntesis Químicas de la Universidad de La Rioja, la Sección Territorial de La Rioja de la Real Sociedad Española de Química y la Unidad de Cultura Científica de nuestra universidad. Ha sido una serie de charlas divulgativas en formato online a través del canal de YouTube de la, de la universidad, de nuestra universidad. Y además eh, quedan grabadas en dicho canal. Por lo tanto, eh, aquellos que no hayáis podido ver alguna, pues eh, todavía tenéis la, la posibilidad. El formato online, en mi opinión, tiene ventajas y tiene inconvenientes. Todos estaremos de acuerdo eh, en que nada eh, puede sustituir el cara a cara en la comunicación. Aunque os digo una cosa, con el auge de los youtubers y de las plataformas actuales, no sé si me atrevo a ser tan categórica. Igual los jóvenes no piensan lo mismo que yo. Además, por otro lado, los organizadores eh, no perdemos, eh, nos perdemos, quiero decir, el, ese contacto directo que tenemos con los conferenciantes eh, fuera de lo que es propiamente la, la conferencia, en un ambiente pues, pues más distendido, en una cena o tomando unos vinos. Y eso es importante también. Si hablamos de ventajas, desde luego, sin duda, la principal ventaja es que llega a mayor número de personas. En este ciclo, concretamente, el número de visualizaciones de las charlas ha sido muy alto, ya que aunque en directo no seamos muchos, al quedar gra eh, grabadas en el canal de YouTube, como acabo de, de decir, son muchas las personas que eh, las, las ven posteriormente. O sea que mis saludos también a aquellos que nos vayan a ver en, en diferido. Quizá el modelo ideal podría ser algo mixto, ¿no? Eh, tener a los conferenciantes presencialmente, que además estén conectados a una videoconferencia para aquellos que lo quieran ver en directo. Y encima, ya si lo grabamos y lo dejamos en, el, en un repositorio, pues tenemos, digamos, el, el, lote, el lote completo. No perderíamos ninguna, ninguna ventaja. Bueno, dicho esto, ya paso ya y me centro en, en presentaros eh, al conferenciante de hoy. Eh, es Daniel Torregrosa López, es químico y es murciano. Parte de su faceta profesional está relacionada con la prevención de riesgos laborales, pero yo, desde luego, me voy a centrar eh, en su faceta de, de escritor y de, y, de y de divulgador científico. Dani es muy conocido en redes sociales, especialmente en Twitter, DaniEPAP, que por cierto, me acabo de enterar que ese EPAP son las iniciales eh, de su blog, ese punto azul pálido. No sé si vosotros ya, ya lo sabíais. Eh, toda su labor divulgativa comenzó con ese, con un blog, ese punto azul pálido, cuyo nombre desde luego hace alusión a, a Sagan, ya que es así como él se refería a nuestro planeta visto des, desde el espacio. Y a raíz de ese blog, pues empezaron a surgir todo tipo de colaboraciones. En radio, en televisión, seguro que me dejó algo, eh, pero en radio, en televisión, en revistas, en webs, en eventos científicos como Naucas o como las charlas eh, TED. Además, es eh, fundador, junto a otros compañeros, de la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia, que me consta que es una asociación, desde luego, muy activa en todo tipo de, de eventos. Es, además, vocal de la sección territorial de Murcia de la Real Sociedad Española de, de Química, o sea que somos colegas en ese, en ese, en ese tipo. Por toda su, su trayectoria de, de divulgación científica, recibió en el 2017 el premio, el premio Tesla. Como escritor, tiene varios libros, el último publicado en 2018, que se titula Del mito al laboratorio. Y supongo yo que algo estará relacionado con la charla de hoy eh, titulada Los mitos de la tabla periódica. Bueno, sin más, eh, os dejo con Dani y estoy segura que vamos a disfrutar de una estupenda charla. Eh, os animo a que si queréis hacer alguna pregunta, la hagáis a través del, del chat y al final. Eh, Dani, seguro que no tiene ningún inconveniente en respondernos eh, a las preguntas que, que surjan. Así que, Dani, muchísimas gracias por, eh, por estar aquí, por acompañarnos. Pero te digo una cosa, eh, algo tenemos que hacer para desvirtualizarnos y conocernos personalmente. ¿eh? O sea que, invitado quedas para, para venir personalmente eh, a La Rioja. Susana, buenas tardes. Muchísimas gracias, de verdad. De verdad, me siento muy orgulloso de estar aquí en este ciclo y cerrarlo. Que, que bueno, ha sido un ciclo espectacular, de verdad. Después de tu presentación ya no sé qué decir, no sé si dar la charla o, o qué hacer. Muchísimas gracias y buenas tardes a ti, y buenos días, o buenas noches o buenas tardes a quien nos esté viendo ya por, por vídeo, pues cuando, cuando corresponda. Bueno, pues ya sin más, vamos a lo que tú has dicho, que es a bueno a hablar de, de qué, es, qué, esto, qué es esto de los mitos de la tabla periódica. Muy bien, compartimos y empezamos. Bueno, bueno, qué mejor manera que empezar con una imagen de vuestra portada de la universidad, de vuestra facultad de química, que tenéis ahí una tabla periódica maravillosa y preciosa. Y aquí esta mañana el buen amigo Héctor Busto pues, ha hecho una foto de, bueno, de esa tabla periódica y de ese edificio. Vamos a comenzar también con, un poco con la historia de los elementos químicos y luego hablaremos de, de cómo la mitología ha influido en, en la nomenclatura, sobre todo, de, de los elementos químicos. Haremos un resumen bastante corto, porque la historia de la química, la historia de los elementos químicos es amplísima, pero bueno, vamos a empezar un poco por, por el siglo IV, entre el siglo IV y el siglo V a.C., donde en Pédocles, en Pédocles de Agrigento, ...inspirado por Parménides, pues postuló que todo el universo, bueno, estaba constituido por cuatro elementos. Los que hemos escuchado muchas veces que son el, la tierra, el fuego, el aire y el agua. Sí es cierto que, bueno, que realmente lo que hacían Pédocles es recoger también, pues, el pensamiento de Parménides, de Tales de Mileto, de Heráclito... ...y poco después ya, unos años después, fue Demócrito, Demócrito de Abdera, que ya nos va sonando un poco más a los químicos que influido por Empédocles, pues fundó el atomismo, o sea, lo que llamamos atomismo. O sea, un, hablaba de un universo compuesto por átomos y vacío. Y, y decimos, pues, ¿qué tío, ¿qué tío más interesante y más inteligente que en aquella época lo decía? Bueno, realmente hay que decir que, aparte de que desarrolló las ideas de, de otro clásico, que es el de Eucipo, pues no, no había, no se sustentaba esto en experimentos de ningún tipo. Realmente acertó por un razonamiento, lo que hizo Demócrito. Realmente no, era, no experimentó y sabemos que en ciencia, si no hay experimento, pues no hay no hay ciencia. Pero bueno, ahí tenemos a, a Demócrito. Y en la antigüedad, pues hay una colección de metales, que son los siete metales de la antigüedad, de la alquimia, que es esta protociencia anterior a la química, que muchas veces pues, a, la de, se la, a la alquimia se la desprestigia, se habla mal de ella, pero para nada. O sea, realmente no concebimos una química actual sin que existiera una alquimia. Realmente no era una ciencia. Pero bueno, fue uno bastante interesante, y cuando uno lee sobre alquimia, pues se lo pasan muy bien, porque hubo cosas muy, muy valiosas para luego el desarrollo de lo que es la química, o por lo menos fueron eh, fundamentos. Y en estos siete metales, pues tenemos metales que se asociaban, por ejemplo, a los planetas. O sea, por ejemplo, y algunos hablaremos hoy, tenemos Mercurio con el planeta Mercurio, y hablaremos el por qué, tenemos, no hablaremos de Venus, pero bueno, Venus asociada con el cobre y Saturno con el plomo. Aquí hay una curiosidad que yo siempre cuento en muchas charlas, que es este cuadro que todo el mundo reconoce, de Saturno devorando a su hijo, de Rubens, nosotros también reconocemos, hay otro de, de Goya, también que es chulísimo, pero en este detalle, en este cuadro de Rubens, que está en el Museo del Prado, donde si, si nos damos cuenta aparecen aquí como detrás, como tres estrellitas, realmente eh, como si fuera un sol o tres estrellas o tres puntitos. ¿Qué hizo Rubens? Pues Rubens, que era un personaje inteligentísimo y muy puesto con la ciencia de su época, trasladó a su cuadro de Saturno las observaciones de Galileo, que en 1610 observó Saturno de esta manera. Claro, lo que, estamos, lo que sabemos ahora, o se supo poco después, es que realmente son los anillos de Saturno, lo que estaba representando Rubens. Hay muchos cuadros de Rubens que, que introducen la astronomía y son curiosísimos y hay mucha ciencia en la pintura, muchas veces pasa desapercibida, pero ahí la tenemos. Bueno, lo cuento un poco al, bueno, a, conectándolo con el plomo, que Saturno era el planeta que se veía más lejos en el cielo, que se observaba a simple vista en la antigüedad, y en, por estar más lejos se movía más lento que otros como Mercurio, que era más, más rápido porque estaba cerca del Sol, eso lo sabemos ahora, y el plomo era un metal, por así decirlo, pesado, y por eso asociaban el plomo con Saturno. Igual que se asociaba a mercurio, lo veremos luego con el metal mercurio. La alquimia siempre quería representar todo lo que estaba en la Tierra, conectarlo con el cielo. La verdad es que es súper bonito, en mi opinión. Bueno, en 1669 eh, se habla, o Isaac Asimov, por ejemplo, dijo, del último alquimista. El último alquimista fue Henry Brandt. Realmente era comerciante, era bueno, un estudioso de la alquimia. Y Henry Brandt fue la persona que aisló el primer elemento químico que no estaba en estado libre en la naturaleza. Se conocían los metales que están en estado libre, pero realmente él lo que hizo fue aislar, en este caso, el fósforo, y le puso el nombre de fósforo como ese portador de la luz. Y bueno, y la historia de Henry Brandt, por pues, si no la conocéis, yo la buscaría con detenimiento. Es preferible que no hayas comido o seas poco aprensivo, porque realmente cuando uno empieza a leer y a descubrir que necesitó... Cientos de litros de orina humana para sintetizar el fósforo, pues bueno, habría que ver qué condiciones y qué olor echaba su, su laboratorio de alquimia. La, la alquimia ya tuvo su remate definitivo pues, con dos grandes científicos que fueron Robert Boyle, con ese famoso manifiesto que fue el químico escéptico en 1661, o ya, por supuesto, pues, el que todo, lo que, a quien todos conocemos, a La Shea, que en 1789. En ese tratado elemental de química, pues ya puso las bases de lo que es la química como ciencia. Y ya por terminar un poco esta historia de los elementos químicos, pues bueno, sabemos que tenemos la tabla periódica, sería maravilloso, y bueno, se ha hablado también en estos ciclos de la tabla periódica, y hace dos años que tuvimos el aniversario, pues se habló muchísimo. Y en, y en el desarrollo de lo que es la ordenación de los elementos químicos, pues bueno, hay muchísimos personajes, todo empieza en el congreso de Taskruge, por ejemplo. Y hay grandes intentos de sistematizar y ordenar estos elementos químicos, pero hay dos figuras y una tercera, pues muy relevante, que son Lothar Meyer y, por supuesto, Dimitri Mendeleev, que fueron los que dieron ese orden, que a los que se les llaman los profetas del, del orden químico. Pero claro, no podemos dejar aquí de lado a Henry Mosley, que fue quien le dio el sentido matemático a la tabla periódica y esta ordenación que conocemos ahora por número atómico. Mosley, que, que su vida fue brillantísima como científico hasta que llegó la Primera Guerra Mundial, en 1915, estaba en el ejército británico, en la batalla de Galípoli, y una pala perdida de un francotirador, pues acabó con su vida cuando solamente tenía 27 años, y creo recordar que ese año ya estaba nominado para el premio Nobel de Física y para el de Química. Fue una tragedia mm, nacional, porque era alguien muy valioso para la ciencia. Y parece ser que a raíz de ese incidente, pues los científicos o gente muy importante no se les permitió después pues ir a una primera fila, a una primera línea de una batalla. Por eso contaban las crónicas, y por ahí hay crónicas de cuando murió, pues de Raderford que fuera su maestro, diciendo que cómo era posible que, que se dejara un ambiente tan brillante, pues que en un frente de batalla, pues perdiera la vida de esa manera. Bueno, entramos ya en el origen de los, de los nombres de los elementos químicos. Aunque nos centremos en mitología, pues bueno, hay que saber también que, que hay nombres que se asocian a colores. Por ejemplo, el cloro viene del griego cloros, que significa verde pálido, por ese color que, característico que puede tener. El rubidio, del latín rubidus, que significa en latín rojo oscuro. Sabemos que el rubidio lo, lo aplicamos con una llama, pues tiene ese color, color rojo. O el cesio, que en latín. Caesius significa azul verdoso. También personajes. Personajes de la historia de la ciencia. El Meitnerio, en homenaje a Liz Meitner, que fue quien descubrió la fisión nuclear. Es la única mujer que tiene nombre, exclusivamente como mujer, de elemento químico en la tabla periódica. Porque tenemos a Curie, a Marie Curie, que realmente ella es, eh, tiene el Curio como elemento químico pero se le otorgó el nombre de Curio por el matrimonio, por el matrimonio de Pierre y Marie. Tenemos el Mendelevio, tenemos el Seborgio, hacen, recientemente tenemos el Oganesón, por Juro Ganesian, y hay muchos personajes de la historia de la, de la ciencia que tienen nombre asignado de elemento químico. También topónimos, topónimos, el Polonio, por ejemplo, el Galio o el Tenesio, que es uno de los más recientes. Pero empezamos ya con los mitos con esta mitología. Sabemos que la, la mitología es, pues esta esta disciplina humanística tan tan fabulosa que recoge tradiciones, sobre todo orales, de Grecia. Nosotros tenemos aquí en, la, en esta zona, pues la cultura greco romana, en la que nos ha influido. Pero la mitología es algo a nivel mucho más global y ahí y lo veremos luego. Y hay incluso elementos químicos que provienen de nombre de, la, de otras mitologías. Y siempre me gusta empezar por, por Prometeo, por el titán Prometeo, el gran benefactor de la humanidad que robó el fuego a los dioses y nos lo dio a los humanos. Ese fuego con el que luego la tecnología y las civilizaciones pues, han ido creciendo. Zeus eh, se enfureció con Prometeo, que era un titán, se enfureció por este, por este robo, más que un robo, fue pues, un regalo, un regalo a los mortales, y lo encadenó en el Cáucaso. Lo encadenó a un tormento que consistía en que tenía que estar sufriendo el ser devorado por una águila gigantesca, le devoraba el hígado por el día y por la noche se regeneraba, y al día siguiente el águila volvía a, bueno, a destrozarle el hígado. O sea, hasta que al final llegó Heracles o Hércules que pudo liberarlo. Y en la química tenemos al Prometio. El Prometio. El Prometio es un elemento químico descubierto en 1944 por tres investigadores norteamericanos que eran Marinsky, Glendenin y Coriel. Es un producto artificial, sabemos que es subproducto de la fusión de la fisión de lunario. Y bueno, cuando ellos lo descubrieron, eh, utilizando la energía nuclear, la mujer de Coriel, que era muy aficionada a la mitología pues le dijo a su marido, de, le propuso y oye, ya que ahora mismo, porque hay que, hay que ponerse en contexto, ya que estamos en estamos en 1944 y la energía nuclear ya estaba en... Vamos, era el, el nuevo fuego robado a los dioses. Realmente era algo tan prometedor, incluso para... como energía prácticamente ilimitada o con un, un uso en este momento yo creo que la mujer de Cori no lo sabía, un uso como bomba atómica, pues ella propuso que se lo homenajeara a Prometeo con este elemento químico, pero sobre todo por el uso benéfico potencial que ya se estaba experimentando como combustible nuclear, como el uranio y el prometio, como fuente de, de energía nuclear. Y le pusieron el nombre de Prometio. Bueno, también sabemos que es un elemento químico, pues es radioactivo y pues se utiliza últimamente, pues eso, en con baterías nucleares, en la industria espacial, como calibrador, en calibradores. Siguiente personaje, Helios, o el Sol Invictus, Helios en Grecia y el Sol Invictus en Roma. Eh, Helios era el dios de, de. era hermano de Selene, era hermano de, de. Perdón, sí, hermano de Selene y Aurora, que era la, Selene era la luna y Aurora era la noche, Eos, y es la personificación mitológica griega de, eh, de un titán. Es un dios que conducía, cuando se abría, cuando su hermana abría las, las puertas, conducía un, un caballo, o sea, caballos, un carro y atravesaba el cielo. O sea, realmente la, la mitología, el mito de pensar eh, o dar una explicación eh, con la imaginación a lo que no se conocía por el conocimiento racional, pues hablaba de pues eso, de, de un dios que era un dios brillantísimo que proporcionaba la luz, y cuando llegaba al otro sitio era su hermana Selene, la que salía. Bueno, el, el helio como elemento químico tiene una curiosidad porque se descubrió se descubrió antes eh, este elemento químico fuera de la Tierra que en la Tierra, porque se descubrió a través de las líneas espectrales de los eclipses solares y fue en 1868. O sea, el elemento químico helio es el único elemento que se ha descubierto antes fuera de la Tierra que en la Tierra. Poco después ya se aisló. De un mineral de la cleveíta, lo hizo William Ramsey en 1895. Y bueno, todos los que trabajáis en laboratorios o sabéis de que tenéis que utilizar helio, pues sabéis que hay últimamente varios problemas con. y es carísimo. Hay escasez y es un elemento químico que cada vez es más caro y más difícil de, de conseguir. Se utiliza en hospitales, en centros de investigación, como fuente de RMN, en la industria espacial también en la soldadura y en los globos que también ha subido el precio los que tengan hijos pequeños se habrán dado cuenta y bueno lo que no hay que hacer nunca que es que he visto que se ha hecho es sustituir el helio en los globos por hidrógeno porque el hidrógeno con lo altamente explosivo que es y bueno en España creo que no se ha hecho pues se puede montar una fiesta muy buena si no con un mechero un globo lleno de hidrógeno mejor globos sin helio o, y por supuesto ni mucho menos con hidrógeno Otro elemento químico con nombre con inspiración mitológica. Vamos a ver o vais a ver que, que hay un montón. De hecho, hay veinte. En la mitología, los titanes las titanides eran unos, unos seres espectaculares, eran unas deidades que gobernaron la Edad de Oro. Eran doce, según Hesíodo, y están relacionados, pues, muchas veces con conceptos primordiales. Hay una segunda generación de titanes y, pues, bueno, todos hemos prometido era un titán y hay muchos personajes de la mitología que eran titanes. En 1721 William Gregory eh, descubrió, William Gregory, un elemento químico nuevo con unas propiedades eh, de ligereza, de resistencia, de dureza eh, espectaculares y qué mejor mm, manera de bautizarlo como es que llamarlo titanio, aunque lo hizo después Martin Klaproth, que es un químico también que aparece mucho en la historia y aparecerá mucho en esta, en esta conferencia. El titanio, pues todo lo, todo lo hemos visto alguna vez, por ejemplo, tenemos la imagen ahí del Guggenheim que está hecho con titanio, hay prótesis, se utiliza también con pinturas, en dióxido de titanio, en implantes, y es un material muy ligero y muy resistente. Y cogió el nombre de los titanes, del titanio. Siguiente personaje, Urano. Urano era el dios o la personificación del dios primordial, el dios de, de los cielos. Urano y en, en Roma era Caelus. Era, y en la mitología, bueno, ya seguro que lo recordáis, que bueno, fue, fue castrado por su hijo, al final de la sangre de, de, salió Afrodita o Venus, y también bueno, de ahí salieron muchas cosas porque era un dios muy primordial en la mitología griega. Y el Uranio, ese que se descubrió, cogió su nombre, adquirió su nombre porque se acaba de descubrir. El planeta Urano. O sea, se descubrió el planeta Urano y Martin Klaproth, en 1789, al descubrir un elemento químico que fue bautizado como Uranio, pues quiso homenajear a ese nuevo planeta del sistema solar. Que era prácticamente. Eh, ni siquiera había llegado Néstor, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y después Urano. No se había descubierto todavía Neptuno, ni mucho menos Plutón, que luego lo veremos. Bueno. Eh, quiso recoger la tradición de unir o de nombrar el cielo, las cosas que había en el cielo como en la tierra, que eran las la tradición que he comentado antes de la alquimia. Tiene un origen natural, el uranio, y bueno, se utiliza, como bien sabemos, sobre todo como combustible en reactores nucleares. Siguiente personaje, Gea. La personificación de la Tierra, la diosa Gea, o Telus en, en Roma. Con Gea. En la versión latina de Telus tenemos el elemento químico telurio. El telurio, de número atómico 52, lo descubrió y lo aisló Franz josef Müller, von Richenstein en 1782, y Martin Klaproth, pocos años después, unos años después, lo bautizó, le puso el nombre para compensar el anterior descubrimiento que él hizo, que era Urano, perdón, Uranio, en honor a Urano, pues dijo, bueno, pues igual que tenemos a a Urano, su mujer, que era Gea, la mujer de Urano, pues le pondremos el nombre de, en este caso, Telurio. Cogió, cogió la, eh, la acepción latina. ¿Dónde encontramos el Telurio? Bueno, en la industria electrónica, por ejemplo. Tiene poco, no tiene muchos usos, pero bueno, por ahí está. Este, este mito me encanta, el mito de Selene. Era la diosa lunar, era hermana de Helios, y eh, la tragedia de Selene era, fue que se enamoró de un mortal, de un pastor... Que se llamaba Endymion, pero cuando le pidió a Zeus que lo convirtiera en inmortal, Zeus lo hizo, pero sin que ella lo supiera, lo hizo y lo dejó durmiendo un sueño eterno. Realmente, Endymion tuvo, siempre estaba durmiendo, pero lo que sorprendió muchísimo también es que tuvieron 50 hijos. No sé cómo la harían pero bueno, él estaba siempre durmiendo. Era la pareja perfecta. Y con Selene tenemos el Selenio. El selenio se descubrió en 1817 por Bercelio Sigan. Tiene unas propiedades muy parecidas al telurio y, en este caso, al tener el telurio, pues quisieron buscar una referencia asociada a la Luna. Con lo cual, Selene, que es el nombre de la Luna, que también es Diana en Roma, fue la, la perso el personaje mitológico elegido y de ahí el nombre de selenio. Bueno, el selenio es un elemento químico que tiene que estar en el, en el cuerpo humano en una dosis en un rango de dosis muy estrecho, porque si no es tóxico. Tóxico y además huele mal también. En exceso de selenio, pues tiene un olor peculiar. Y su déficit o su carencia produce infertilidad masculina. ¿Curioso? Es curioso que produzca infertilidad, eso se sabe ahora, cuando Selene tuvo 50 hijos con, con endimio. Pero bueno, también es un nutriente, un, realmente un micronutriente antioxidante. Otro personaje mitológico, Palas Atenea. Palas, una diosa o la diosa de la sabiduría. Bueno, la sabiduría. Realmente la, la mitología, una de las versiones, una de las versiones que hay de la mitología de Palas, eh, Palas Atenea en este caso era que, que Palas era un mortal y Atenea era la diosa. Entonces Atenea eh, era su mejor amigo Palas y jugando mmm, con su arco y su flecha, pues la, la mató lo mató a él, hay gente que dice que era él Pallas o ella, por accidente, y a partir de ahí, pues para homenajear a su amigo mort muerto por su sabiduría, en este caso, pues adquirió el nombre de Pallas Atenea. Pero bueno, siempre se asocia a Atenea a la diosa de la sabiduría, pero es la diosa de la caza realmente, es una diosa también bastante belicosa. Con el nombre de Pallas tenemos al elemento químico Palladio. Que lo aisló Wollaston en 1803. Y le puso el nombre porque se acababa de descubrir. Fijaros que aquí la tradición de cada vez que se había un descubrimiento astronómico, un poco después, si había un descubrimiento, algún elemento químico, se le ponía un nombre inspirado en lo que había en el cielo. Esa es la tradición de la alquimia. Y estamos ya cuando la química ya pues, tenía una, una solera, por así decirlo. Pues hubo un descubrimiento de un asteroide en el cinturón de asteroides, que es ese conjunto de objetos que hay entre Marte y Júpiter. Se descubrió, se le puso el nombre de palas en referencia al personaje mitológico y Wallastron aisló un elemento químico y le puso el nombre de paladio. El paladio, pues lo encontramos, es un catalizador. En la química orgánica pues, se utiliza muchísimo, en joyería, en flautas, traveseras también profesionales, que es curioso, se utiliza también. Y es, bueno, tiene, tiene bastantes usos. Otro personaje, Demeter o Ceres. La diosa... De, de la agricultura y de las cosechas, a los que los romanos, por ejemplo, a Ceres, también la palabra cereal viene de, de la diosa Ceres, pues le, le, le ponían velas o le, le pedían que bueno que hubieran buenas cosechas y que hubieran eh, que fueran fructíferas toda la, la agricultura. Con Ceres... A ver si pasa. Ahora, con Ceres tenemos eh, un elemento químico que es el Cerio, descubierto en 1803 por Klaproth y por Bercelius. ¿Por qué se le puso el nombre de Cerio? Pues porque se acababa de descubrir un planeta del cinturón de asteroides, que fue, se le puso el nombre de Ceres, un planeta enano que sabemos ahora. Y, hacia, y lo mismo, pues, eh, inspirándose en, la, en lo que había en el cielo, pues le pusieron el nombre de, del elemento químico. ¿Dónde nos encontramos el cerio? Bueno, es un catalizador, también hay imanes, en tratamiento para quemaduras y tenemos un elemento que es el ferrocerio que, que está en las piedras de Mechero. Y aquí tengo que hacer un inciso porque hay un libro maravilloso que es el sistema periódico de Primo Levi, donde, bueno, Primo Levi que era químico y escritor, cuenta a Primo Levi que sobrevivió... Realmente el libro es muy recomendable. Cuenta en este, en este caso sobre el cerio que sobrevivió Primo Levi a, bueno, al campo de concentración donde estaba recluido. Era judío y estaba en los campos de concentración nazis. Porque robó, robó piedras de ferrocerio. Eran piedras que se utilizaban para los mecheros. Y con eso pues las, las intercambiaba por comida. Y al final pues pudo sobrevivir un poco comiendo... Y también lo, lo tuvieron como, era químico, estuvo trabajando también como químico y bueno, y luego tiene relatos maravillosos de, bueno, maravillosos, son dramáticos, pero maravillosamente escritos sobre su paso por los campos de concentración. Un gran químico y un gran escritor que yo siempre recomiendo que es Primo Levi y sobre todo el libro del sistema periódico. Otro personaje de la mitología, Tántalo. Tanto lo era, pues uno muy bromista. Realmente era un dios que en una fiesta a la que lo invitaron, pues no se le ocurrió otra cosa que llevar cocinado a su hijo. A un trozo, su hijo lo, lo cogió, lo cocinó y se lo llevó a los dioses cocinado. Y los dioses que lo conocían, ninguno quiso probarlo, menos Demeter, la diosa Demeter, que sí que cogió y cogió un trozo del hijo. Zeus se enfureció muchísimo con, con lo que había hecho y lo castigó. Castigó a Tántalo a permanecer en una laguna donde cada vez que él eh, intentaba coger un fruto, el árbol se alejaba de él y no podía comer, o cada vez que quería beber agua, no podía beber porque bajaba el nivel del agua. Y bueno, y aquí estamos hablando de química, pero Tántalo también ha dado nombre a pues, este artilugio que es el vaso de Tántalo o la copa de Pitágoras, que es, el, que es un sifón que siempre se llena y cuando llega a un nivel pues, se vacía. Pero en la química. El tántalo, que antes lo llamamos tantalio, y la palabra correcta es tántalo, recibió su nombre precisamente porque este personaje mitológico pues no, no podía beber ese agua, y en ese momento ese, ese elemento químico soportaba los efectos de un ácido fuerte y la expresión era sin beberlo. O sea, no, el tántalo soportaba muy bien la acción de un ácido fuerte y no se lo bebía, o sea, no descomponía el, el metal como pasaba con otros. ¿Dónde tenemos el tántalo? Bueno, sabemos que es un elemento que está en los móviles y conocemos el coltán, que es esta, bueno, este mineral que tiene columbita y tantalita. Y se usa en electrónica sobre todo, en móviles, en GPS, en ordenadores. Sabéis que hay muchísimos elementos químicos que están en un teléfono móvil. Es una tabla periódica muy bonita por ahí, que circula donde se ven todos los elementos químicos que hay, todos los metales que contiene un móvil. Y la verdad es que en el móvil hay media tabla periódica. Otro personaje, Níobe. Bueno, Niobe es, la historia de Niobe es una tragedia, era la hija de Tántalo. Tuvo muchos hijos y lo que hacía Niobe era, pues, van a gloriarse de que era muy fértil. Entonces, eso enfureció a una diosa, que era la diosa Leto, que envió a Apolo y a Artemisa, que eran dos grandes asesinos, realmente cazadores. La mitología es que tiene historias, eran todos bastante, todos estaban casados con todos, eran todos muy asesinos, se mataban entre ellos, luego resucitaban, bueno, era una una auténtica locura. Pues bueno, se mofó un poco ante Leto que no tenía hijos, de que ella era muy fértil. Y Leto pues mandó a Apolo y a Artemisa que matara, asesinara a todos los hijos y a todas la, las hijas de, de Niobe. Solamente sobrevivieron dos, un hombre y una mujer. Niobe se convirtió en una estatua de piedra después de ver tal, bueno tal masacre. Y, en, y el Niobio que toma el nombre prestado de la diosa Niobe, es un elemento químico que descubrió Heinrich Rose en 1846, tras años de polémica, en, entre que si era un elemento químico o no lo era, y bueno, y como estaba muy relacionado con Tántalo a nivel químico, el tanta, con el elemento químico Tantalio, perdón, con el elemento químico tántalo, como estaba muy relacionado, pues se puso el nombre de, de quién, pues de su hija, no se complicaron mucho. Como hay una hija que se llama Niobe, pues le llamo Niobio. Su uso, bueno, aleaciones como superconductor, en joyería, no es muy, muy frecuente. Otro personaje de la mitología. Si os dais cuenta, hay muchísimas referencias mitológicas en la, en la tabla periódica. Iris, la mensajera de los dioses. La diosa que anunciaba un mensaje de los dioses y está asociada, como es obvio, al arco iris, al color del arco iris. El iridio, que se descubrió en 1830. Por un químico que era Smithson Tennant tomó el nombre de la diosa Iris porque las sales de este elemento químico pues, presentaban iridiscencia, o sea, presentaban esta, esta coloración como de arco iris. Ya se asociaba eso al color del arco iris, hablaba de iridiscencia. Entonces, ese color llamativo al descubrirse el elemento químico, pues dijeron: Pues bueno, vamos a homenajear a, a la diosa que da nombre al arco iris, a la diosa Iris, y se llamó Iridio. Es poco abundante. Se utiliza como catalizador, en aleaciones. Y bueno, y hasta hace poco era el prototipo de internacional del metro y el kilo, que el platino iridiado, acordaros. El metro es un, un elemento con platino iridiado, ya no es. Ya ha cambiado la referencia, más exacta. Ya no está estas esta referencias que se hacían para el metro o para el kilo, utilizando iridio. Personaje más conocido, Mercurio, el mensajero de los dioses, el dios del comercio. Era un personaje muy querido en, en Roma, donde se llama Mercurio, o Hermes en Grecia. Y era un personaje muy inquietante porque iba a siempre acompañado de una cabra, de una tortuga, de un gallo, iba con el caduceo, con ese sombrerito con alas. Bueno, era bastante peculiar. Y era un personaje muy rápido. Y de hecho... Eh, en el cielo, el planeta Mercurio, sabemos que es el que está más cerca del Sol, con lo cual su movimiento, su movimiento aparente, nosotros cuando vemos el cielo nocturno tenemos un fondo de estrellas que se mueven muy lentamente y siempre son las mismas, pero los planetas, depende de la época del año, aparecen, tienen un comportamiento distinto, por eso se llaman errantes, de hecho la palabra errante significa planeta significa errante, o sea, son sinónimos prácticamente. Y ahí en la antigüedad pues, se observaba el, mer el planeta Mercurio, mmm, Venus, que se, siempre al anochecer se ve brillantísimo, pues, por ese color tan brillante se le asoció a la diosa Venus, que es la diosa de la belleza, Mercurio-Venus, la Tierra, que somos donde estamos nosotros, luego Marte, que con por el color rojizo que tenía se asoció a la guerra, al dios de la guerra, y de hecho Marte o Ares en Grecia son los dioses de la guerra, y ese color pues era el, al que se encomendaban los guerreros cuando iban a entrar en, en batalla. Luego estaba Júpiter, que es el planeta que brilla mucho y está más tiempo en el cielo. Está mucho tiempo en el cielo con mucha, con mucha intensidad. Se asocia a Júpiter, que es Zeus, el dios de dioses. Y el padre de Zeus, ¿quién era? Saturno. Esos eran los planetas que se podían observar en la antigüedad. Con lo cual, Mercurio observaba que había un planeta en ese comportamiento grande que era rapidísimo. Y entonces el elemento químico que ya se conocía... El elemento químico el mercurio se conocía desde la antigüedad, pues en la alquimia asociaron el planeta con el elemento químico. ¿Por qué? Porque el mercurio todo el mundo que ha tenido cuando ya no hay por, por por suerte ya no hay termómetros con mercurio, pero bueno los que somos los que tenemos una edad alguna vez hemos jugado con el mercurio de un termómetro roto. No sé si sus efectos neurotóxicos no habrán tengan algo que ver con los que hacemos divulgación, pero bueno. Dónde se usa el mercurio? En lámparas fluorescentes, en laboratorio, pero tiene muchísimos usos. Y tuvo un uso en el siglo XVIII, siglo XVII y XVIII, que se utilizaba para ciertas sales de mercurio para desinfectar la piel de conejo, para hacer sombreros. Entonces habían compuestos con mercurio donde los sombrereros de la época pues estaban expuestos a los vapores mercuriales. Y de ahí aparecieron, como enfermedad profesional de aquella época, pues fenómenos de, de demencia, incluso, de comportamientos extraños, locura, y todos recordamos al sombrerero de, de Alicia, del libro de Luis Carroll, o de las películas, que en ningún momento dice el libro que sea el sombrerero loco. Eso lo, lo han dicho luego fue Disney, creo que lo dijo, pero realmente los libros de Luis Carroll habla del sombrerero, el sombrero estaba mal de la cabeza, pero no del sombrerero loco. Que todo el mundo habla de eso y luego. bueno, y no es así. Siguiente personaje. Poseidón, el dios del mar. Eh, Neptuno, en, en la mitología o en la, la traslación de la mitología griega, a la mitología de Roma. De hecho, todos los planetas tienen nombre de personajes de la mitología romana. Si os, si os fijáis, Mercurio, Marte, no son griegos. Y el dios de los mares, eh, Poseidón. Pues dio, perdón, Neptuno, o Poseidón, sí, dio nombre a un elemento químico que se descubrió, que se aisló en 1940, antes que el, que el Prometeo, por Macmillan, Mattison, Macmillan y por Philip Houch, Abelson en el 40. Se sintetizó de forma artificial y recogió una vez más esa tradición de nombrar como planetas a un elemento químico. Bueno, en el. Neptunio pues, se utiliza en, en la industria nuclear, la industria espacial, es un elemento radiactivo, y, y ahí lo tenemos. Siguiente planeta, porque si. Porque si nos damos cuenta, está muy relacionado a la mitología del cielo, la astronomía, con luego la, la química. Hades, el dios de los infiernos. El, ahí con su perro guardián, con cerbero. Plutón para los romanos. Cuando se descubrió el planeta Plutón pues faltaba nombrar un elemento químico inspirado en Plutón. Y fue en 1940 cuando Seaborg, Glenn Seaborg y Edwin Macmillan, pues lo aislaron. Bueno, Seaborg, que tiene nombre de elemento químico, fue alguien que sintetizó muchísimos elementos de la tabla periódica, sobre todo los transuránidos, y bueno y, y fue la única persona hasta hace poco en vida que recibió en vida el nombre de un elemento químico, el seborgio, hasta hace unos... Pocos años donde Yuri Ganesian, que sigue vivo, recibió el nombre de, de elemento químico Ganesón. Bueno, el plutonio pues, se utiliza en, en la industria nuclear, tanto pacífica, como su uso en bombas nucleares. De hecho, la, la, la bomba de plutonio que está por ahí. Hasta aquí la mitología grecorromana, pero es que también hay elementos químicos inspirados en otras mitologías, la mitología nórdica, con Thor, el dios de del trueno con su martillo con Mojoldir pues bien el Torio fue aislado por Bercelius y él quiso homenajear dijo bueno ya está bien de mitología porque Bercelius también ya da nombre a muchos elementos químicos o participó en nombre de elementos químicos quiso como él era nórdico era sueco pues homenajear a su a su dios a su dios del trueno al equivalente bueno no es Zeus pero sí podría ser el equivalente a Zeus puede ser Zeus o u Odín es un elemento químico, número atómico 90, radiactivo, y el torio se utiliza en filamentos de lámparas, en el de soldadura TIG también, que muchas veces da problemas de ese tipo de soldadura en el mundo laboral por el, por el carácter radiactivo del torio. Y no solamente hemos visto que hay mitología romana, sino que tenemos mitología nórdica. ¿Más mitología nórdica? Pues unas ninfas, o así por así decirlo, unas, o unas, serían como parecidas a las sirenas, que realmente las sirenas son seres monstruosos que habitaban en los mares, pues el nek o nixe eran criaturas de los lagos, en la mitología nórdica, que con su canto atraían a, a, bueno, a cualquier incauto que pasara por allí y acababan cogiéndolo y lo ahogaban y lo mataban. Eran bastante perversas. También en la Alemania medieval había un, llamaban, Kaffernickel, Kaper, perdón, que es en alemán, en alemán es malísimo, a un diablillo que, mezclando un poco el mito de Nixe o de anterior, a un diablo del cobre que por así en estas minas ellos buscaban oro y se encontraban cobre, entonces decían que era, había un diablo, había ahí un demonio que le daba gato por liebre y en vez de oro, que es lo que estaban buscando, se encontraban con cobre. Y en esas minas, en ese tipo de, de yacimientos, en 1775 Bergmann descubre, eh, perdón, en eh, 1751 se descubre, y lo aísla Berman, en el 75, el níquel, el elemento químico níquel. Y cogieron el nombre, de bueno, inspirado en este diablo que venía también relacionado con, con estas damas, un poco estas brujas de los lagos. ¿Dónde se utiliza el níquel? Aleaciones, bueno, eh, incluso la gente muchas veces tiene en la cocina níquel. También lo tenemos en la bioquímica, en las hidrogenasas que funcionan porque hay níquel. Más elementos químicos inspirados en la mitología. Seguimos con la mitología nórdica y tenemos a los diablillos, estos que son los kobold, que es una especie de bueno, de duendes. Duendes muy curiosos porque realmente si les dejabas comida ellos llegaban y te llegaban a tu casa y te la ordenaban. Te cogían la casa y te ordenaban la casa y te la dejaban perfecta y tú la dabas de comer. Pero si no dejabas comida, te destrozaban la casa. Esa era su vamos, su manera de actuar. Ya los llamados cobol, muy parecido a los gremlins, o los gremlins se inspiraron bastante en, este, en estos diablos de la mitología germana y la mitología nórdica. Pues de, del nombre de los Kobold apareció el nombre del cobalto. El cobalto, que se conoce, se utilizaba incluso como... Eh, elemento de, de color en la edad del bronce para dar color, un color azul en la edad media. Pues a ver, bueno. mira, a ver, Íñigo. Cuando me digáis, retomo y empiezo con Banadis, por lo menos que se quede luego el vídeo enganchado. ¿Digo algo o no? ¿Digo algo? Estamos dentro. Bueno, bueno, eh, bueno hemos... eh, sí, sí. Dani, explica, sí, sí. explica tú. Sí, bueno, yo creo que hemos hablado de los Cobol y hemos hablado de estos diablillos y nos han jugado una mala pasada. Y por eso se ha caído. No, no creemos en duendes, pero ha tenido que ser algo así. Pero bueno, continuamos con Banadis. Banadis era la diosa, continuamos, retomamos aquí, era la diosa de la fertilidad, una diosa muy querida en la mitología nórdica, germana y nórdica. Y era la que recogía las almas de los guerreros, de los vikingos que morían en combate y los llevaba al Valhalla. Iba con un carro tirado por gatos y también es la que conoce con el nombre de Frija. Inspirado por el nombre de Vanadis tenemos el elemento químico Vanadio. El Vanadio es un elemento químico que fue descubierto por... Eh, André Manuel del Río, por un español en 1801 en México, pero eh, cuando él le envió muestras a Francia de este elemento químico, pues allí en Francia dijeron que no, que no era un elemento químico nuevo. Pasaron 30 años ya fue el químico sueco Selvström el que dijo que sí, que era un elemento químico nuevo Berzelius le propuso el, un nombre, un nombre para este elemento químico, que empezara por la letra V porque no había ningún elemento químico que empezara por la letra V Pensaron en Vanadis y de ahí salió el Vanadio, que tiene usos como catalizador y, bueno, tiene ciertos usos como catalizador. Y ahora a ver si yo puedo pasar. Ahora, hasta aquí los elementos químicos de, de inspiración mitológica, que son 20, que son bastantes. Y me gusta dar un paso más y bueno, que pensemos un poco y reflexionemos sobre, ya que tenemos tablas periódicas tan bonitas como las de la fachada de la Universidad en La Rioja o también aquí en Murcia, en la Facultad de Química, pues recordar que todos los todo lo que compone nuestro cuerpo está formado por elementos químicos. Todo. Tenemos agua, tenemos hidrógeno, oxígeno y tenemos una tabla donde se puede ver un poco que estamos nosotros formados, todo es química y nuestro cuerpo o los objetos que tenemos alrededor están formados por elementos químicos. Podemos dar un paso más y hacer una pregunta, bueno, un poco más pues metafísica, ¿de dónde venimos? También podemos decir que venimos de comprar, esto nos rompe un poco toda la magia, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿de dónde venimos? Hay dos, quiero terminar aquí la charla, la conferencia con dos artículos que, que responden a esta pregunta. ¿De dónde venimos? ¿De dónde vienen los elementos químicos? El primer artículo se publicó en 1948. Eh, se titula El origen de los elementos químicos. Está firmado por Alfer, Bete y Gamow. George Gamow, realmente el artículo es de George Gamow, que es un gran divulgador, uno de mis divulgadores de cabecera. Y ya apunta a la posibilidad de que los elementos químicos pues, aparezcan. Eh, por reacciones nucleares y se hayan formado en, 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 en estrellas. Este artículo es curiosísimo porque se publicó el día de los inocentes en Estados Unidos, que es el 1 de abril. Realmente Hans Bethe no participó en este artículo, pero Gamow, que era un gran cachondo, una persona con un humor excepcional, pues dijo que mejor que si hablamos del origen de los elementos químicos, un artículo que esté Alfer, Bethe y yo que soy gamma como alfabeto y gamma como las tres primeras letras de griegas y en 1957 este artículo que se llama B2FH porque hace honor a sus eh, bueno a los cuatro descubridores que a cuatro autores del que era el matrimonio Burbidge era Fred Hoyle era Hoyle y era, y era también eh, bueno me acuerdo mismo que empieza por por la Burbidge Fowler y hoy, pero el 2 es porque era un matrimonio. Margaret Burbidge y su marido. Bueno, pues en este artículo que empieza con dos citas encadenadas de William Shakespeare, llegamos a bueno a este conocimiento de que el hierro que tenemos en nuestra hemoglobina o el calcio de nuestros huesos, todo lo que está formado por elementos químicos, se formó con la excepción del hidrógeno y el helio que aparecieron en el Big Bang, se ha forjado en crisoles estelares como pueden ser las supernovas, que ahí tenemos de fondo una imagen de, de la nebulosa del Cangrejo, o de colisión de estrellas de neutrones. O sea, hay una conexión entre la química y el universo que roza, por así decirlo ya, la lírica. Todos estamos hechos, como decía Carl Sagan, de polvo de estrellas. Y para terminar, eh, una cita, una cita de... Lucrecio, ya que estamos hablando de clásicos, pues Lucrecio que era un autor, un poeta latino. Lucrecio dijo en un libro que yo recomiendo siempre, que es De rerum natura, dijo pues en latín, "Caelesti sumus somnes semine oriundi". Todos nacimos de una semilla estelar. Cuando Lucrecio hace digamos sí, es del siglo IV-V antes de Cristo. Pues hace seis mil años, bueno, seis no, dos mil años y pico. Pues esta nebulosa todavía eh, no había estallado, la nebulosa del cangrejo. La vimos, la vieron los astrónomos chinos en mil, el año 1054 y está a seis mil años luz. O sea, hace seis mil años salió o explotó esa supernova y la pudimos ver, pues, recientemente. Pues con esto ya no me queda más que agradecer de verdad a la Real Sociedad Española de, de Química, la Sección Territorial de La Rioja, la Universidad de La Rioja, a, a, por supuesto a Susana, a Héctor y a Patricia, que son grandes amigos que tengo por allí y estoy deseando veros. Y bueno, pues aquí tenéis mi blog, Twitter y bueno, el libro donde cuento cosas de la mitología y la ciencia. Hay química y hay muchísimas cosas más. Es del Mito Laboratorio. Y bueno, y quedamos ya a la espera de, de cualquier pregunta. Dejo de compartir pantalla si lo, no lo he hecho ya. Perfecto. Susana, y aquí estoy. Vale, pues, y le pedimos disculpas a, a los espectadores por esa caída. de lo, Eso ha sido una, una tradición de, lo, de los duendecillos. Que muchísimas graci gracias, Dani, decía, por, por, por la magnífica charla, a pesar de los problemas. Eh, técnicos que, que hemos tenido. Mientras llegan la, alguna pregunta por el chat, ya que va con un poco de, de retardo, que de todos modos, aunque nos hayan jugado una mala pasada los COBOL, donde hay que llamarlos, no? porque si te ordenan la casa y solo les tienes que dar de, de comer, sería, sería fantástico. Sí. Yo me apunto a ver dónde hay que, dónde hay que llamarlos, o sea que estupendo. Eh, a ver, más cosas. Eh, me ha encantado, por ejemplo, lo que has contado de los sombrereros y, y del mercurio. Yo, desde luego, sí. lo desconocía completamente y esa alusión en el, eh, en el cuento de Alicia en el País de las, de las Maravillas, pues, pues es, es estupenda también. So, son de las primeras enfermedades o patologías ya descritas asociadas a un ámbito laboral. Bueno, también Plinio ha hablado de la siricosis en, en las la minas romanas, pero el cáncer de, de vejiga asociado a los que eran desollinadores en, en Londres y en toda la zona con muchas chimeneas de británico, que lo hizo Percival Pot, pues empezó, por así decirlo, la medicina laboral con el cáncer de vejiga asociado a desollinadores por el, por la, por el alquitrán y eh, las patologías neurológicas, o sea, la locura o síndromes neurológicos, por la. Neurotoxicidad del mercurio, asociada a, a quién? A esta profesión, a los sombrereros. La gente en aquella época, si vemos la imagen, todo el mundo llevaba sombrero. Sí. O sea, la, la, era una profesión donde todo el mundo tenía sombrero y, y había muchos sombreros. Y el sombrerero, pues, acababa siendo una, una persona que acababa un poco mal por ah. el tema del mercurio. Es muy, muy, muy interesante. Eh, a ver, en el chat te voy diciendo, a ver, nos dice eh, José Ramón Belsué, que es un profesor de instituto de aquí de, de Logroño, dice, siempre recordaré a don Rafael Usón, te pongo en antecedente, Rafael Usón eh, era un catedrático de química inorgánica de la Universidad de, de Zaragoza, dice, siempre recordaré a don Rafael Usón y su fijación con el cobalto, recuerdo... Un poema de Schiller sobre los cobol con el que nos ilustraba este elemento en sus, en sus clases. O sea que él también le ha, le ha recordado los cobol a sus. A pues gracias, sus y lo buscaré porque no lo conozco. Lo buscaré y se lo agradezco porque me interesa mucho por saberlo. No, no lo conocía el dato. Y lo contaré en siguientes charlas, seguro. ¿Eh? Pues ahí está el poema. Eh, Muchas gracias. Eh, yo te quería preguntar. Eh, de los elementos ahora estos nuevos que van apareciendo y que van surgiendo, claro, totalmente artificiales, ¿qué nos vas a contar en las próximas conferencias? ¿Qué, qué, qué, qué mitos van a salir de, de estos? Susana, yo creo que por desgracia no vamos a ver en los próximos años, veremos elementos químicos nuevos seguro, pero nombres mitológicos o de personajes yo creo que no vamos a ver, porque al final la tendencia, como estamos viendo, es que quien tiene dinero. O sea, el que ha puesto mucho dinero, pues le pone un nombre para la posteridad. Entonces, los últimos han sido el tenesio, el Nionio, o sea, Japón, Tennessee, o, o le ganesón, con Yuri Ganesian. Y tú lo sabes perfectamente. Desde la Real Española de Química, hace años, pues se intentó o se propuso que se llamara un elemento químico Moselio, en honor a Henry Mosley. Sí. Creo que fue Pascual Román el que estaba a la cabeza de ese. Y Bernardo Radón, ¿eh? A la cabeza un poco de esa idea. que No, no, no sé si ahora Javier. García Martínez, que va a ser presidente de la Yupa, puede presionar, pero un nombre muy bonito sería Moselio, para recordar la, figu la figura de Henry Mosley, y bueno, y darle ahí ese toque. Y en mitología yo creo que no va a haber ningún personaje ya. Ni siquiera en astronomía ya, por ejemplo, se pone nombre mitológico casi. Ya son letras y, y, y números. Pero bueno, alguna, alguna cosilla se haría. En la química lo veo difícil. Javier. Nunca se sabe. Javier eh, es ya eh, presidente de la... De ya, la ¿no? IBAN, y, sí. sí, sí, y siempre nos comenta además que los nombres eh, los eligen los descubridores y entonces que, que hay poco, claro. poco hay que, hay que hacer. Eh, pues aquí en el chat no hay ninguna pregunta, ninguna pregunta más, así que si te parece, pues eh, yo desde luego eh, te doy otra vez más las, las gracias. Eh, de verdad que ha sido una, una charla perfecta, todo el ciclo ha estado eh, estupendo y el cierre, desde luego, eh, excepcional. Así que, Dani, muchísimas gracias y a todos los que nos están eh, escuchando, pues muchísimas gracias también por, por su atención. Gracias a vosotros, de verdad. Nos vemos en persona. ¿qué es lo que nos vemos, pasa? nos vemos. Nos veremos en persona. Muchas Me gracias. Acuerdo. Venga. Adiós. Adiós.